Colombia es el país más madrugador, pero el menos productivo, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y como lo publicó El Mundo de las Estadísticas, en donde colocan a Colombia en primer lugar, indicando que la hora promedio en que nos levantamos los colombianos es a las 6:31 de la mañana, muy lejos de Grecia o Arabia Saudita, donde despiertan en promedio a las 8:25 y 8:27 respectivamente. Estamos tan acostumbrados a madrugar que levantarnos a las 6:30 nos parece muy tarde, pero madrugar no basta. Recuerden que Uribe dijo que nos estaba matando la pereza, entonces hay que madrugar más y trabajar más. Por eso también somos el tercer país que más horas trabaja al año. Menos mal Álvaro Uribe nos quitó las horas nocturnas para que el empresariado no pagara tantas horas de trabajo. Y así, según Uribe, incrementar el empleo formal. Aún así, punteamos por mucha diferencia la tasa de trabajo por cuenta propia. Pero bueno, si el trabajador colombiano es el que más horas trabaja a la semana, ocupando el primer lugar en esta estadística, no debería ser el más productivo, pues si trabajamos más, producimos más dinero. Pero resulta que no, Colombia ocupa el último lugar, lo que nos pone también como los menos remunerados. Como quien dice, al que madruga Dios le ayuda, pero no al trabajador en Colombia. Por eso, cuando medimos el índice de bienestar entre países y seleccionamos ingreso, trabajos y equilibrio trabajo-vida, ocupamos casi el último lugar, solo nos gana Sudáfrica. Wilson Arias expuso las palabras de Álvaro Uribe, que dijo que a Colombia la está matando la pereza, y así modificaron la jornada agregándole 4 horas más a la jornada diurna para no pagar recargo nocturno. Con la reforma laboral eso se acaba, de nuevo la jornada diurna irá de 6 a.m. a 6 p.m. y pese a que la reforma laboral de Petro pretende devolver los derechos arrebatados con la ley 789 de 2002 de Álvaro Uribe, él dice que la propuesta de reforma laboral será otro factor de pánico empresarial y de daño a los trabajadores. En lugar de aprobarla, se debería buscar un acuerdo quincenal de mejoramiento salarial. Y en video lee un documento con 12 puntos en donde menciona que la reforma frustrará a los trabajadores, que nos pondrá como Argentina o Venezuela, que desmotiva el aprendizaje de los aprendices y reitera en la alternativa de un acuerdo quincenal de aumento salarial y productividad, lo que no hicieron en 20 años. Por eso Will Arias le recordó estas palabras. El hombre que eliminó las horas extra, aprobó los contratos de prestación de servicios y aumentó la edad de pensión, viene ahora a dárselas de salvador de los trabajadores. Álvaro Uribe, usted siempre ha sido enemigo de los trabajadores, deje el maquillaje. O bueno, tal vez Uribe tenga razón y los colombianos somos perezosos, ganamos mucha plata, nos levantamos muy tarde y trabajamos pocas horas. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festividades.